amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en el bello Valequírico aquí en Tlaxcala, porque venimos a ver las ofrendas monumentales que aquí colocan. Así que bueno, pues espero me acompañen al final de este video y ya se la saben, ¡vámonos! Valquírico se ha destacado por la increíble decoración en estas fechas de Día de Muertos y como cada año te invita a disfrutar de toda su cartelera que finaliza el 3 de noviembre. Del 25 al 31 de octubre te invita a su increíble exposición de Catrinas. Del 1 al 3 de noviembre la exhibición de ofrendas que podrás encontrar en cualquier establecimiento de este bello lugar. Disfrutando el 2 de noviembre su mega procesión de Catrinas que estoy seguro te va a encantar. Y el 3 de noviembre cierra con un concierto de Día de Muertos. Nos comenta la gente que las ofrendas están por todos los negocios de Valquírico, por las calles. Así que bueno, pues es un placer venir a disfrutar de estas ofrendas. Todavía lo pueden hacer hasta este fin de semana. Va a estar pues esta exposición de ofrendas. Y bueno, pues la verdad, muy recomendable para que se vengan a dar una vuelta. Y bueno, pues nos encontramos también con Chris. ¿Qué tal te está pareciendo el recorrido por Valquírico? Bastante impresionante, ¿eh? Muy, muy impresionante, porque hay muchas ofrendas que no las encuentras, son únicas. Perfecto, ¿recomendable? Bastante. Amigos, pues nos encontramos con este burrito que la verdad está muy coqueto. Y bueno, pues nos están explicando que es para fotos y te las entregan al instante. Están cada fin de semana aquí y te puedes disfrazar de la Edad Media, tienen disfraces. Así que bueno, amigos, pues una muy buena opción aquí en Valquírico. Bueno, amigos, pues ahorita nos encontramos en el centro de Valquírico y bueno, pues podemos ver ofrendas muy bonitas a nuestro alrededor. La verdad es que por allá hay una, por allá hay otra. Esta es la principal y pues la verdad es que todo está instagrameable para el próximo año. Vénganse, les va a gustar mucho y muy recomendable. Siento los gustos de mi amado más cerca de mí.
Pero esta ya eso tiene la voz floreciendo. A ver, mira. Esto no me interesa. Entonces, es un grupo grande de vivos y deben abandonar la vía lo más pronto posible. Ay, no, ¿de qué hablas? Solamente van a estar aquí un momento, ¿verdad? Hasta que yo encuentre a mi Catrín. Mira, eso no me garantiza absolutamente nada. Si llegaran a extraviarse o a conciliar con un recién llegado. No, me lo van a dejar aquí y se va a convertir en calafina. ¿Y quiere eso? O sí, a ver, usted. Quisiera quedarse aquí y verse todo pálido. ¿Cómo estás? Tranquila, tranquila, oficial. Pues qué, ¿por qué nos falta el respeto, verdad? ¿Cuándo comenzamos con las faltas del respeto? Pues nos hemos encontrado bastante arte en la calle, la verdad, bien recomendable para que vengan a disfrutar un fin de semana en familia. ¿Qué te parece, Cris? Increíble, la verdad, bastante espectáculos que hay por el momento y buena comida. Vean nada más esta ofrenda de trajinera, la verdad está increíble, está muy bonita, me gustó el diseño, ¿ustedes qué opinan? La verdad está muy padre, con el Catrín y la Catrina al fondo, y bueno, pues todo lo elemental que debe llevar una ofrenda. Bueno amigos, pues hemos llegado al final de este video, espero les haya gustado el recorrido que hicimos por Valquírico este Día de Muertos, la verdad, muy impresionante, ¿qué tal? ¿Te gustó? Bastante bien, recomendable. Bueno amigos, pues espero les haya gustado y los invito a que se suscriban a mi canal y nos estamos viendo en la próxima.